Torras, vuela vol Chivas Longyon, el Dixelo drink you father, the better is the way goes. ¡Oh, qué calor, madre! My name is Bill Golden Pistol, my host is Silver Away. I go for todo el oeste, to cure of malos people. I love the motas, que yo me tropiezo en my way. I hate the gunman, que vive muy out of delay. Y así se cuenta la historia. Es sin gas. Ya. Y así se cuenta la historia. Aquí. Señoras y señores, con todos ustedes, Juan Muñoz. Estamos allí en directo. ¡Hombre, Raúl! Ese magnífico Raúl Ferbé. ¿Cómo estás, Raulito? ¿Estás? ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues gozando aquí la tarde del domingo de resurrección del Cristo y del Señor. Y que, nada, en primer lugar, pues eso, mira... Darte la bienvenida, joder, qué gozada, que nos vamos a pasar unos ratos de risa, que tenemos ahí a todo el mundo ya en directo, ya diciendo, ¡buah! Está todo el mundo, ya la familia, está Viviana por ahí diciendo, hola, Javier Traba, sí, personas desconocidas para nosotros. Sí, claro. Bueno, pues claro. Hay que agradecer también que tenemos por ahí a nuestro amigo Alex, el Jambo Alex, Alex Moyano, el presidente del club oficial, el club fan el oficial de Juan Muñoz, que es el que está... llevando todo un poquito toda la conexión en directo. Pues ahora, ¿qué me cuentas? Pues nada, ¿qué te voy a contar, hijo? Porque aquí estamos pasando la bujañís. Sí, ¿no? Vale, pues yo le diría a Alex que nos abriera un poquito, porque te veo ahí, te estás retocando, Raúl. Estás ahí un poquito... Tengo más raíz, porque me tengo que ir a la bendita Suárez ya, que estará también conectada. Yo es que no veo quién está conectado, pero estará conectada la bendita, mi madre, en fin. Sí, tenemos a Javier Álvarez. Javier Álvarez, que está confinado. Qué peligro debe tener Javier Álvarez confinado y la nevera cerca, de verdad. Sí, está loco perdido. Bueno. Ha visto que te he dado, te he hecho un pequeño homenaje porque hemos arrancado con la canción de esa que le cantábamos nosotros a Fernando Esteso. El día que te presenta a Fernando Esteso, que en Torrevieja, en aquella comida, le cantabas tú la canción de que te torras. De cabecera de la película Al Este del Oeste. Sí. Un peliculón, por otro lado, premiada. Hombre, y... por supuestísimo, el cine español, la gente habla del cine español, habla luego de unas películas que luego no ve nadie. Y de nosotros, las películas de humor, las comedias de los 70, de benditos Alfredo Landa, Manolo Gómez Burto, esta gente, esto parece que no ha sido nunca cine español y ha entretenido mucho y todavía se siguen emitiendo, ¿no, querido Raúl? No, hay un canal ahora mismo que lo han abierto hace poco en Facebook, que están haciendo reposición de todas las pelis de Pajares, Esteso, de todas las del cine King y de la época de la que nos gusta a nosotros. Yo sé que, vamos, el liguero mágico lo tienes en la agenda cada semana. Lo tengo que ver cada tres días. Por cada tres días. Y ahí, señora de Moira. De Moira. Señora de Miura, pero de Miura por los pitones que tenía. Ay, mira, estoy viendo por ahí, a ver, qué grandes. Está hablando Juanjo Fernández de Torrevieja. Por ahí, Juanjo. Está por ahí, Juanjo. Me ha dicho que se iba a conectar. Pues mira, hablando de Torrevieja, voy a contar una anécdota, porque esto va de anécdota, ¿no, Juan? Sí. Quiero contar una anécdota muy buena, que estábamos en Alicante Capital, era algún pueblo de los alrededores, alguna pedanía. Fuimos a actuar tú y yo, y por motivos técnicos la actuación se suspendió como pasa
alguna vez, pues pasa. Sí. Entonces, pues tú te cabreaste y tal, joder, nos habéis hecho venir, no lo podíais haber dicho, tal, y ya habíamos dejado las cosas en el hotel. Te dice, bueno, ¿y ahora qué cojones digo en el hotel? Ya digo en el hotel, y el tío dice, ¡allá vosotros! Hostia, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos, Juan? Y recuerdo que si tú sígueme el rollo y nos vamos. Habíamos dejado solamente la maleta, era cogerla y pirarnos. Y era, no sé, creo que era el día 1, 1 o 2 de agosto. Ya. Estaba el check-in del hotel petado, petadísimo de gente. Sí. Y era una escalera de caracol, lo recordé toda la vida, una escalera de caracol que daba sí. al fondo del hotel. Subimos, no nos ve nadie, y bajamos con las maletas. Y íbamos sí. en cada escalón, ¡bla, bla, bla! Y me dices tú, sígueme el rollo. Sígueme el rollo. Siempre me ha dado miedo cuando has dicho eso. Tú, sígueme el rollo. Y te empezaste a hablar con tu acento ruso. A uno que hago a veces yo, que es Zunia Fentoña de Samarisk. Zunia es que moye. Dale, me tienes tu vídeo. Mira, da, da. ¡Que te callas ya! ¡Que te callas! Saliendo por la puerta y se queda un tío muy grande, calvo, mirándote y le dice a la mujer, niña, ¿has visto cómo se parece el ruso ese al de Cruz y Raya? Sí, sí. Grandes, grandes momentos de nuestra historia, joder, macho. La verdad es que yo, mira, ahora estaba aquí porque digo, antes de hablar contigo me voy a anotar, pero veo que tienes tú una gran memoria que sin blog de notas. Yo estaba anotando el día que nos fuimos, porque quería comenzar con esto, y era el día que nos fuimos a actuar al Pilar de Zaragoza. Fíjate el cartel de todos los que estábamos allí. Éramos yo, tú, o sea, Juan Muñoz, Raúl Ferbé, King África, Fernando Esteso y las Nancy Rubias. O sea, el cartel de toros era único. O sea, vamos. Premios al que hizo el cartel. En el Festival Internacional de Zaragoza. Yo la verdad que me encanta Zaragoza. Es un sitio maravilloso donde fuimos, la verdad que lo gozamos. Pero también hay anécdotas de ese día, ¿no? No, hay algunas anécdotas muy buenas, como por ejemplo, digo, dejando una guitarra y ahí a cantar, pues la gente estaba ahí. Había... No estaban preparados Mario Valderizo, los compañeros. Que Javi López, lo puede corroborar si está por ahí, había 30.000 personas en el escenario principal del Interpeñas. O sea, 30.000. Sí, unos pocos que salieron del barrio de la Peña, sí. Nosotros a nuestra bola en camerinos, con Mario, con Juanpe, con toda la tropa, con Marta, con Kira, sí. Que luego me la encontré en Ávila y le dije, eres Kira Ávila. Y, sí. Y me acuerdo que tú le pediste a Juanpe, la Nancy Reagan, que llevártela así. Sí. Dice, Juanpe, déjame la guitarra, tío, que está ahí con 30.000 personas, no podemos hacer humor. Ah, claro, 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 claro. Dijo él, ojalá que sí, maricón, y te dejó la guitarra. Pero también, cuando yo, que algo dijo, dice, está muy joven la Fernanda, ¿no? ¿Qué dijo? Cambiando el mismo camerino, Fernando y yo y Mario, y dice, se queda así, dice, ¿qué guardas ha puesto la Fernanda? Bueno, pues mira, ahí está nuestro amigo Javier López que nos está saludando. ¿Eh? Javier López, nuestro querido brother, está ahí en Valencia. Saludado, querido. Sí, Javier López pone, aquí en África y cabíamos todos. Yo me acuerdo que el otro salió a cantar la Ramona Pechugona. Me parece que él es siempre para la canción, siempre para poner la canción de la Ramona. Me parece que sí, ¿no? Y aquí en África decía, ¡oh! Y pegaba unos brincos, digo, es una canción mítica de compañero Fernando Esteso. Eso es un clasicazo. Un clasicazo que además creo que fue 3 o 4 veranos número uno. La leche, igual que ahora. Claro, número uno, una película de una semana. Ese día era el homenaje en las fiestas del Pilar a Fernando. O sea, que teníamos allí un... Claro, claro, por supuesto. Por supuesto. Y que... cuando sales tú al escenario y te digo, Juan, recuerda que cuando sales tú, tienes tú que presentar a las Nancy Rubias. Sí, a ver. Y sales y te pones a tocar la canción de Jarabe de Palo, la de la flaca. Miras, pam, pam, y dices, la acabo de componer. Se empezó sí. a partir el mundo. Sí, sí, sí. Detallito mío de siempre. Te metes letra y yo... Javi López, y yo, Juan, venga, va, Juan, venga. Y, pero presenta a Nancy Rubias. ¿Tú a quién? Para Nancy Rubias. Y dice, bueno, 30.000 personas. Y dice, os dejo con Mario Vaquerizo y 4 mariconas. Que...
Pero fue con cariño, tío. Si luego ya se morían de la risa. La verdad que sí. Oye, que estoy viendo aquí los saludos que hay que salir. Dice Javier López, ¿os acordáis de las habitaciones comunicadas por una puerta? ¡Ay, Javier! Las ventanas, que se abría una puerta y entrabas a la habitación del al lado. Muy bueno, muy bueno. Mira, saludos de Barcelona, Gloria. Hola, saludos de Barcelona. Vamos a ver, pues tengo aquí muchos saludos de gente que no estamos enlachando. Mi amigo José del Rincón de Cervantes, ahí está también. Dice que tienes que ir al bar, que tienes que venir al bar con él. Mira, yo ya sabes que tú y yo hemos pasado muchas, muy grandes. Vamos a hablar ahora un poco de lo más personalizado, ¿vale, Raúl? Porque en mi casa hemos montado, pero cada gilija, y tú y yo solos, o sea, hay que reconocer que tú y yo solos nos hemos llegado a tirar 24 horas sin parar de reírnos. Y me acuerdo cuando le pegabas al tema, pero yo no sé, no, la gente pues, se acuerda del Jaime Otto del Toreo. Ponme un paso doble para que Raúl se mentalice. Querido Jambo Alex, que es el que nos está ayudando ahí con la emisión en directo. Porque me acuerdo yo que ya me liaba yo del Fari y hacíamos una discusión entre el Fari y yo del Fari, hablaba contigo y te decía, pero bueno, vamos a ver, Jaime, pero de verdad, pero ¿cómo dices esas cosas en televisión? De verdad, tápate. Y tú de Jaime, dame un poquito, anda, a mí me mola. ¡Ya no se ha tirado, Faris! ¡Ole, a ver, trando a matar, ese Jaime, de verdad, que os venga mostrando oreja. No te oigo, Jaime. No te oigo, Jaime Osto, no te oigo. Me está Toby diciendo a mí con esa cara que tiene que parecer el aborto una dona. El aborto una mona. Y la puta dice que no se ha operado. Y parece que se asoma un balcón. Sí, parece que se asoma un balcón. Que hay muchas de estas operadas. Yo los veo por ahí en los programas. Y algunas de estas que están operadas que parece que están asomadas en un balcón. Como diría la. Pero ya se ha metido en microondas. La verdad es que hay una por ahí, hay una Telecinco que tiene ya la misma cara que Silvestre Stallone, tío. O sea, se le queda la cara así. Se le queda un poquito. Bueno, pues voy a ver los saludos, Raúl, a ver. Venga, mira. Nos saludan desde Gran Canaria, Yogi Luna. Tenemos a Pablo Cárdenas que saluda saludos desde Málaga, Pablo. Jesús Arroyo. Hola, Jesúsín, ¿cómo estás, compadre? Y hay una que dice que me haría ilusión de que me saludarais, por favor. Se llama Mari Carmen Martínez Domínguez. Hola, Mari Carmen. Saluda a esta. Un saludo desde Sevilla de Angie Cordero, ¿vale? Yo estoy mirando para allá porque realmente el ordenador lo tengo aquí. Aquí tengo un espejo. No, es que hay que ver esto de las tecnologías modernas, tú fíjate. Ahora, yo me he echado un cubata contigo, pero no hay wifi. Me echaba un wifi con hielo. Tú me echabas un wifi ahora mismo contigo con hielo. Wifi on the rocks. Wifi fresquito. Vaya. Yo te acuerdas de. Sí, dime, Raúl. ¿Y quién más hay por ahí, ¿Quién más hay por ahí de gente? Pues mira, estoy viendo a Tamara Suárez desde Móstoles. Ella vive cerca tuyo, ¿no? Claro, hombre, mi amiga, mi bendita Suárez. Ah, tu bendita Suárez, muy bien, perfecto. Pues nada, bendita Suárez, bendito saludo desde aquí. Y bueno, en fin, bueno, aquí hay muchos. Yo es que estoy viendo porque va pasando rápido. Oye, Raulillo, una preciosidad. Tres con las que saque. Nuestro querido amigo el Sevi, que era un tío de Sevilla, un hippie sevillano que vivía en la isla de Formentera, ¿te acuerdas? Que hemos tenido aventuras con él también. Decía, cuando estaba mejor dormido en el coche, y a lo mejor de tú y yo comentábamos que a mí había que echar la más guapa. Y él había uno que decía, es una preciosidad. Bueno, señorita. Vete a Toledo. Vamos a comer a Toledo, ¿te acuerdas? Y se vino. Sí, sí. Oye, aquí hay alguien de tu barrio, de Lucero, que se llama Iván Gómez. ¡Hombre, Iván, pajarito! ¡Hombre, pajarito! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Claro. Claro que sí, saludos desde aquí. Claro. El cuñado de Luismi. Bárbara, claro, yo también me acuerdo. Barrio de Lucero, qué buen barrio, tío, el tuyo. ¡No se subáis!
Buenas cervezunis, que no se metan. No susus vayáis, no susus subáis, que decía él. A los niños, que al árbol, no susubáis. No susubáis, no susus. Ostras, ¿te acuerdas también un día en casa? Que cuando Diego Cigala vivía allí cerca de mi casa, y alguna vez pues, oye, decía, voy a ensayar con Juan, y se venía ya lo del piano, que luego al final nos hinchábamos a reír tú y yo y él. Y hay por ahí alguna foto, hay fotos que dan fe de ello. Sí, ahí. No nos podía comprender. ¡Mente! Bueno, ese día, ¿te acuerdas que nos quedamos sin tabaco, ¿no? Raúl, sí. Y llamé y Diego estaba pesado. Hay que comprar tabaco, hay que comprar tabaco. Y a la primera vez que llamé, estaba Diego cantando. Diego el Cigala cantando, y yo no escuchaba a lo del taxi. Le dije, Diego, ¿te puedes callar, por favor? Para dar callar a Diego con lo que canta, que es un fenómeno, y con lo que cuesta que cante, además. Y entonces no había manera de que nos trajeran tabaco. Yo tuve la genial idea de decir que un taxista no podía traer tabaco. Yo pensaba que eso lo hacía. Y estaba Lizardo, que es ingeniero técnico en Telecomunicaciones. Bueno, nuestro querido amigo Lizardo Lumbrera, donde los talla. Porque Javier Gordo seguro que está conectado por ahí. Javier Iglesias. También Javier Gordo, pues gozando, no sé, no voy a gozar. No voy a gozar, yo lo gozo porque me gustichela. Me gustichela, Raúl. Y dije, me dice, pero es que lo has hecho mal, su hermano, es que lo has dicho mal. Yo como es que... Javier Gordo, ¿no? Decía, es que lo habéis hecho mal y ya Lisandro, pues claro, dijo. O sea, pero cuéntalo tú, tío, que te lo voy a quitar de la boca, perdona. Lo habéis hecho mal, y digo, ¿cómo que lo he hecho mal? Tío, me han dicho que no trae tabaco ningún taxista. Y dice, tú, cuando hables con la señorita que te coge el teléfono de la recepción, tú le dices, páseme usted con el jambo en cuestión. El jambo de... Claro, que quería que un taxista lo trajera, porque dijo, y mire usted, estamos 8 o 10 gitanos a gustos en la casa y a ver si nos puede traer sin paquete de tabaco o algo así. Y le colgaban. Y dice, bueno, voy a ir yo a una casa ni secretario ni champaño, ¿cómo no voy a ir yo a ninguna casa a llevar tabaco? Yo no sé qué... Que hablaba con el taxista, el taxista lo iba a entender. Sí, pásame usted con el jambo en cuestión, el jambo del tabaco. Pásame usted con el jambo. ¿Sabes que está por ahí nuestro querido amigo Chiquitón? Y dice que somos unos gansos, el Villé. ¿No es Villé? Sí, el gran actor de nuestro país. Y buen amigo, gran amigo, hermanito, Villé. A ver, tú lo haces muy bien, haz la voz de Villé, que a mí me encanta, ¿verdad? Escucha una cosa, tronco. Esta es la cosa. Y esta es la cosa que dice, tronco. No salimos hasta finales de agosto. Déjame, además que lo cuente a nuestros amigos que nos están viendo, que Enrique Villén pues es uno de los protagonistas de la serie El Nudo ahora en Antena 3, que es una serie que no sé por qué no lo han puesto en abierto, porque la tienen ahí en la 3 Media Player, que son 3 los que ven esa media, entonces, porque sí, vale muy barato, pero la gente no, ya son muchos canales de pago y muchas tal, pero son todos aquí, es como llevarte a un niño a los caballitos, 5 de aquí, 8 de aquí, 10 de aquí, de tal, luego vas a la feria y te han dejado 100 pavos, tío, entonces, ¿por qué no unificarlo todo, no? Voy a ver más saludos, a ver, nos ha llamado tirititeros, muy bien llamado. Mira, mientras miro los saludos, a ver, que háleme, porque, ¿sabes? Me mandaron un vídeo que es la leche. Entonces, yo a mí me encanta porque, por ejemplo, cuando las cosas se reciben con cariño y demás, y es un nene, un gitanillo muy divertido, que verás, que me ha mandado este vídeo y a mí me encanta. Pon el vídeo de ese que me encanta, papá, si baila mi papá. Jambo Alex, el jambo en cuestión. Le vamos a llamar a Alex, el jambo. Mira, 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 mira cómo canta el nene. ¡Ah, ese es muy bueno! ¡Sí! ¡Papá! Ah, sí, es un fenómeno. Ese niño ya tiene que tener 20 años. Este vídeo lo pongo siempre, desde hace 10 años. Ese vídeo, sí. Bueno, a mí me encantó, la verdad que me encantó. Fíjate, es más grande la guitarra casi que... Está grande. Sí. Está el Instagram y el Instagram. Dice, Raúl se parece al del sombrero que acompañaba a Candelario. Se parece al que yo llamaba el champiñón de él. Joder, no hay miedo de eso. Oh, madre mía. No, hombre, no. Yo a Raúlito le veo mucho parecido con Raúl, con él mismo. A ver. Sí. Dice un tal José Díaz, Sardón dice, si pasa por Tájena, coge lotería. ¿El Chola? ¿Eh? ¿Ese es el Chola? ¡El Chola! ¡El Chola, hombre!
El Chola. Buah, anécdotas con el Chola también, muy graciosas. Se fue a poner porque tenía la dentadura de verano. Sí, yo me acuerdo, lo conocí cuando tenía un puesto de garrota, pero creo que ahora me parece que ha puesto ya la dentadura. No, no, las sillas del comedor y se fue a poner comedor. Oye, una chica que se llama Lourdes nos da un saludo desde Jerez. Muy rico. Ah, y el asesino de Wisconsin, que también nos da un saludo desde Montilla. Y está ahí con mi hijo, es el amigo de mi hijo, el asesino, el Pablo Wisconsin, Pablo Wisconsin. Está el Ángel, Paco, Frappi, está ahí toda la familia, que están confitados en casa. Salúdalos, como a ti te gusta saludarlos a los muchachos. ¡Les saluda a todos, malparios gonorreos! Hombre, pero si ahora quería yo conectar, Espérate, vamos a que te ponga la música para entrar en el ambiente. Vamos a entrar en el ambiente de Pablo Escobar. Vamos a confesar, yo voy a ser el padre Pedarca esta tarde y voy a confesar a Pablo Escobar. El padre Pedarca, yo le digo padre Pedarca. A ver, espérate, yo no sé, espérate, me tendría que poner aquí algo, pero sí... Es una punta de la gafa, me parece, pero espera, igual vale. ¿No? ¿Sí vale? Ah, espera, se ve un hilillo por aquí. Este es el hilo de la cuestión del jamón cuestión. A ver. Se me va la alza por ello, se me va. Espérate, mejor lo hago con un clic, es que no se guarda para que no se vieran en directo, pero estoy aquí junto con él. Aquí. Bueno, pues eso. Entonces dice usted que tengo a Pablo Escobar, que por favor, don Pablo, buenas tardes. ¿Qué tiene usted que decirnos ahí desde...? Me gusta escuchar una cosa, señor don Curita. A partir de este momento, usted me localiza a los hijueputas gonorreas, a las gonorreas malas, amigos. Esos huevones que mandan los retos del Facebook. Al próximo que vuelva a poner fruta con A, lo meto un cimbronazo... A los hijitos, al perrito. Y si usted me dice que no tiene perrito, yo mismo lo compro uno. Y cuando se lo encariñe, se lo mato, hijo de puta. Sí, y creo que usted tampoco estaba de acuerdo con el tema de los aplausos. Porque el tema de los aplausos, macho, a mí, yo no sé si te pasa esto, Raúl, que yo, por ejemplo, ahora, si hubiese una emergencia de cualquier tipo, ¿no? Que suenan la bomberos, pues, si quemara algo o algo, pues yo creo que suenan las sirenas, saldría todo el mundo a aplaudir. O sea, estamos confusos ahora mismo con el tema. He visto la noticia que les habían prohibido a los policías poner las sirenas y agradecer a la gente lo de los aplausos, que me parece una gran... porque si ha bajado la delincuencia y tal, pues por lo menos que también ellos tengan ese momento de que se les pueda agradecer, ¿no? Ellos, claro. Pero claro, que sería confuso si pasara algo, ¿no? Y que, pero bueno, Pablo Escobar tenía algo que decir al respecto de los aplausos, porque hay quien aplaude antes y hay quien aplaude después. Señor Curita, usted me localiza al berraco gonorreas. Sí. Que aplaude a las 8:02. Porque está reventando mi novela y la gente se pone a aplaudir y no me entero del final. Está muy bien. Oye, chupar gladiolo. Espérate, voy a ver los saludos. Nos saluda desde, fíjate, tenemos una, nos saluda desde Lima, Perú. Pilar Viramos. Nada, pues saludos, Pilar. Saludos. Para desde Murcia Gormor, Juan CG, también. Yo te los voy leyendo y tú repites el saludo. A ver, desde Calahorra, La Rioja, José Antonio Fuentes. José Antonio, saludo. Ah, hombre, está aquí nuestra amiga Ajo Aparicio. Esta querida Ajo, de la lonja de Guadilla, claro que sí. De Guadilla, un beso, qué ganas de volver. Yo también les mando un beso muy fuerte. Ganas de volver ahí a pegarnos, meter el cimbronazo ahí, hincharnos a cañejas. Cuántas risas buenas nos hemos pegado allí con Luis, su hermano, y con Ajo. ¿Eh? De la lonja Susana, nos hemos reído mucho allí, ¿eh? Y Susana también, claro, y Antonio, Antoñito, verían menos, pero bueno, claro, Ajo es la que está allí, la capitana general, con Luis. Ya. La lonja de Guadilla. Íbamos a desayunar y nos íbamos cenados. Sí, íbamos a desayunar.
y nos íbamos cenados. Porque decía, habéis probado, probar un poquito aquí el tomate que ha traído mi papá del huerto. Venga, un buen bueno, ya va. Y tal, mira, mi hermana ha traído esta mañana esta gambita, está guau, bueno, qué gozada. La Lonja de Boadilla, un sitio maravilloso. Ahí hemos estado. Un gusto. Mira, que voy a ver más saludos. Mira, Ángel Ruiz desde Segovia. Qué internacional esta vez. Ángel, saludos. Ángel, saludos a todos Segovia, adoro Segovia. Tengo allí a mis amigos de el Excalibur de Segovia, que los quiero mandar un abrazo enorme. Ah, muy bien, sí, yo me han hablado mucho del Excalibur, estuve una vez a punto de ir en una de las fiestas que hacen. Sí, que solo organiza el amigo Ramón Guamá. Sí, señor, de la risa va por los bares o por barrios, no sé. Bueno, en fin, el caso es que la risa está por todos lados. Claro, que sí, hay que hacer comedia. Oye, hablando de comedia, mira, yo recuerdo, porque seguro que estará también viendo por ahí nuestro amigo Javier Castillejo, el campeón del mundo, campeón de campeones. Porque además, como él dice, es que no había otro campeón del mundo. Bueno, yo creo que Nadal ahora ya también, pero Javi es campeón del mundo de boxeo, ¿no? En títulos mundiales. Sí. Yo lo tengo aquí, porque Javi para mí es, aparte de un amigo, un ídolo. Se te está viendo el. Se ha visto el. Ahí está, yo lo tengo. Yo tengo también los guantes de boxeo del amigo Castillejo. Sí, pues señor. Que es campeón. 8 veces campeón del mundo, 6 veces campeón de Europa, 3 veces de España, 2 líneas y un bingo, cantó una vez. Te vi un sketch hecho con él en el gimnasio del maravilloso, muy divertido. Que estaba ahí muy gracioso los dos. Y él está ahí. Hoy lo he visto también vestido de Cervantes. Bueno, pues a él le encanta que tú hagas de Tamara. Yo creo que la gente se acuerda todavía de Tamara, pero como esto va cambiando y salen tantos nuevos. Pues, está la de tenía aquí como metido algo dentro, ¿no? Y esta tía. A ver. Me parecéis pacíficos. Cuéntelo, por cierto, Javier, este pelo que tiene, que parece Nacho Cano. ¡Nacho Cano! Ay, oye, voy a mandar un saludo que estoy viendo aquí a un amigo de Málaga que se llama Juan Espósito. Pues Juan Espósito, saludo a Fuengirola y a Málaga. Nos vamos de vacaciones, nos vamos a la Carihuela. Eso es en Torremolinos, pero bueno, está Fuengirola, está ahí todo. Que por cierto, oye, nuestro amigo Juan de los Chunguitos, no sé cuál está siendo su evolución, creo que estaba enfermito. Y José, es su hermana, creo que no sé si está la Borja, sobrino, Borja Rilo por ahí, conectado. Sí. Que Borjita sí se suele conectar allí a vernos también. Ah, pues, oye, pues si está, pues que le comunique. Yo la verdad es que tengo el teléfono de Juan y tal, pero que no he querido molestar, porque oye, supongo que estarán también llamándole de muchos sitios y tal, y yo como artista, pues digo, jolín, no voy a molestar, pero desde luego estoy preocupado por su estado de salud y espero que esté bien pronto. Yo sé que también lo operaron hace mucho de la espalda y demás, o sea que quiero decir, Juan y yo, que tenemos ganas que gozando con él, porque yo como él dice yo soy hermano Juan, primo Juan de la familia. Y su hermano, que dice yo a ver, vamos a hacerle un homenaje, venga, yo hago a Juan y tú a Fuse. Yo voy a morir bien. Hermano, que estamos gozando aquí todo el mundo, hijo de verdad. Testino. No sabe decir testino. El intestino. Bueno, pues nada, les mandamos un beso y un saludo. Mira, hay uno que nos ha puesto un tal Armando Martínez Cobán, ha querido decir qué máquinas se ha puesto, qué manicas. En lugar de máquina ha puesto que manicas, pero bueno. Armando. Las manicas pequeñicas. Las manicas pequeñicas, Manu. Oye, ¿qué pasa, pues? Mira, dice Enrique Villem, que está viendo los chiquitos, está viendo, ¿verdad? Está ahí, me ves el orgullo, está ahí viéndonos. Nada, que nos manda un fuerte abrazo también para Juan Salazar de los Chunguitos. Ay, Javier Manzanares Olivelle, gracias por hacernos reír un rato. Pues nada, estamos aquí, nos vamos a cansar hoy. A ver, la bodega arriba de Móstoles. ¡Hombre! Nuestro amigo Javi de Móstoles, de la bodega, hombre. Si no se mete en que te diga, dice, dile a Raúl, que a ver si te pasas cuando se pase todo esto. Bueno, pues nada, pues claro, hay que ir. La bodega arriba es esa que está ahí debajo, no arriba, sino que está debajo de tu casa. En la debajo de mi arriba es que está debajo. Justo debajo de mi casa, Javi, su hermano, su arriba. La de los botellines. El frío, los botellines. ¿Qué rico los botellines fresquitos? Yo ya soy más, y tú lo sabes, que me gusta más.
El botellín de mediodía que el botellón de por la noche. Yo me gusta. Me gusta madrugar para beber. A ver, nos hemos metido, nos solapamos uno a otro. Dile que dice Javier que a ver, ¿para cuándo un campeonato, Javier Álvarez? ¿Pero un campeonato de qué? ¿De MUS? ¿Qué juegas ahora? Yo sé lo que dice. ¿Eh? ¿Qué es lo que dice? Jale. Mira, Teresa Vicente Cuesta desde Fuerteventura. Fuerteventura. Esa es donde fuimos a jugar hace 25 años, Alicante, ¿no? Pues puede ser, sí, 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 sí. Aquí también está Gloria Sánchez, que dice, soy muy grandes. Algo a dúo, versión gitana. Este Rodríguez Villa, dice, cantemos a dúo. Algo versión gitana, pues sí. No, no somos cantantes, ¿no? Yo hacemos imitaciones y tal, pero no, no somos cantantes. En la próxima sí podemos preparar alguna cosita. O a Raúl siempre yo lo comprometo. Además, recuerdo que una vez en la tele de Murcia, que estaba este Antonio Hidalgo, en el canal sí, Región 7 de Murcia, ¿no? Y estaba Antonio Hidalgo y estaba Filiu, que es un artistazo de ahí de Murcia, estaba con la guitarra y tal, y te comprometí. Y dije, vamos a cantar la del burro. Dice, Juan, no, cabrón, no, cabrón. No, cabrón, como diría tu amigo el Averrocho. No, cabrón, no. ¿Eh? Eso me lo hiciste en directo para tu Murcia. Claro, para tu Murcia, y me dabas pellizcos. No, pues, bueno, voy a cantar. Además, yo estaba empezando, yo que llevaba en esto un rato, como ahora. Ahora llevo una hora, pues llevaba un cuarto de hora. Sí, 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 sí. Millón y medio, que te acuerdas que ese tan fin de semana también con el sketch ese que yo hice con Mota de Falla, Amapola, lindísima Amapola, millón y medio. Que hubo un fin de semana que pudimos contagiar. O sea, ¿cómo pudimos hacer el efecto TV? Lo pudimos hacer en sin hacer televisión, pero como nos movimos por todo Murcia, desde la Plaza Las Flores, pasando por las discotecas, por los sitios de tardeo, como el Kiss y tal, con el DJ Cele y tal, bueno, en fin, estuvimos por un montón de sitios, ¿cómo pudimos? Pero es que además le dimos chance al tema, ¿eh? O sea, la gente ya decía, millón y medio. Todavía bueno, cuando voy por Murcia a actuar o algo, viene a verme alguno algún colega de allí, de la época esa, y me dice lo de millón y medio, señores, y le reconozco por eso. Bueno, Raulito, espérate, te voy a dejar un minutito solo. Parece que es que me llaman desde en Cagarcía. No, me estoy haciendo pis, tío. O sea, son cosas que uno, en fin, tiene uno. Yo no puedo. Bueno, venga, lo dejo para luego. Bueno. Pero es que yo, como estamos en tu página, no puedo ver la gente que tenemos. Ya, claro, perfecto. No, si no me vi, no me iba, si era cuestión de a ver qué es lo que decía. Dice, este cabrón me deja a mí aquí solo ante el peligro. Bueno, vamos a ver quién más nos saluda más. En la estrella de Mark, dice Teresa Vicente, la que nos ha saludado, creo, desde Fuerteventura. Que sí, dice que la entrevista con el Jambo. Aquel cansino de Alicante. Claro. Esa chica era la chica de Palencia, la del restaurante, ¿no? Es su madre. Ah, bien. Claro. Si yo luego fui allí a Palencia, a un restaurante que tenía, hombre, bueno, San Miguel, qué bien. Me alegro mucho. Saludado. Ahora ya voy identificando. Menos mal que te tengo a ti para que me vayas dando ahí un poquito pistas. Bien, perfecto, Raúl. Perfecto. A ver, yo tengo que ir a anotar más cosas para que me cuentes. Si no, nos llegan los aplausos y tenemos que cortar. Ah, sí, ¿qué hora es? ¿Qué hora estamos? Bueno, pues nada, vamos a despedirnos si quieres, Raúl, y hacemos otra convocatoria otro día que lo vamos a preparar fenomenal. Y sí, que hay que prepararse para los aplausos, a los aplausos y tal. Que cuéntame algo divertido de lo último que tú tengas, tío, de estas cosas graciosas, porque yo creo que te dedicas a esto. Y la verdad, tuve el orgullo, el honor, la satisfacción de que cuando te conocí, tengo que decirlo, yo conocí a mi amigo Raúl Raúl, lo conocí en la fiesta de una productora de cine, en casa de una productora de cine, porque entonces estabas ahí picoteando con una amiga mía, una actriz de cine. Y nada, le quieren ustedes que entre la veneno. Y venga, y tú ya, y que entre. Y ahí ya empezamos ese fin de semana, acabamos en mi casa, porque nos fuimos cuantos amigos y ya nos quedamos el fin de semana en casa. Y nada, ya ahí te quedaste a pasar 2 años. O sea, quiero decir, el fin de semana te quedaste 2 años. Me dijiste, quiero ser cómico, y empezaste a ser cómico, y al final me vas a quitar a mí de la profesión. Pero bueno, en fin, me alegro mucho de
tener un amigo que sea tan grande y tan gracioso como tú. Así que cuéntanos algo. Fíjate cómo te metió todo el compromiso. Te metes todos los dedos aquí para adentro, hombre. Que ahora mismo, cuando, por ejemplo, los que estamos confinados y que no tenemos, que estamos aquí metidos, y es como por ejemplo, los tipos de interés han bajado. Sí, ¿no? Cada vez quedamos menos. Y... Claro. Yo desde aquí agradecería que la gente no haga gimnasia en su casa. O sea, quiere decir, que seamos todos gordos y gordas y no haya luego, porque eso es marginal. Eso es marginar a la gente que el que puede, por ejemplo, lo que tiene jardín o tiene gimnasio, pero los que estamos confitados en un piso no podemos hacer nada. ¿Sabes? Yo escondí las cervezas, en la noche escondí cervezas por la casa y digo, luego me voy de ronda. Y estuve de ronda por mi casa haciéndome así. No. Mira, hostia, me está saludando desde el restaurante Las Villas, Juanjo. Hombre, Juanjo. De ahí de Torrevieja, de Campoamor. Bueno, ahora está aquí en Torrevieja. Sí, señor. ¿Qué pasa, amigos de Campoamor y Torrevieja? El de Las Villas, Juanjito. También hemos hecho allí unas buenas tapeos y unas buenas cerveceras. Tenía el grifo ese, tío, que estaba congelado de cerveza, ¿verdad? Joder, qué bueno. Gracias, bueno. A la olla. Que lo que pasa es que tenemos que hacer otra quedada de esta, pero un poquito más tarde, porque ahora estamos en conexión naranja, en Sálvame Naranja, y no se pueden hacer muchas cosas, entonces, claro. Ah, vale, pero bueno, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón del mundo. Pues nada, amigos, volveremos a conectarnos. Desde aquí nos despedimos Juan Muñoz y Raúl Ferbé, y yo me gustaría despedirme con un gag del Fari que yo he guardado hoy, que no sé si lo ha visto la gente, yo siempre que lo veo me río, y Alex, ¿lo pones? Eso del Fari en el 1-2-3, que de suerte la de tu novio, eso es maravilloso. Bueno, aquí, por favor, adiós en la primera. Buenas tardes, mucha suerte. Chao. Suerte la de tu novio.